Casa Country Festival es un festival de música country que nace de iniciativa de una empresa segoviana, Huercasa, es una empresa que está situada en Sancho Nuño y que se dedica a los productos hortícolas. Manolo Fernández es el gran experto español en Americana Music. Él lleva cerca de 40 años dedicándose en radio, sobre todo a este tipo de música. Controla tanto la de Más Allá del Charco como la Americana Music que se hace en España, que la verdad es que es un sector que es un tipo de música que está en alza y que cada vez hay más grupos también en España. Y Manolo dice, y dice bien, que es una forma de devolver al entorno rural una parte de lo que para Huercasa supone el campo, ¿no? En la plaza el año pasado, en los conciertos gratuitos que se celebran el sábado, bueno, todos los bares estuvieron hasta arriba, se acabó la cerveza, se acabó el agua, se acabó todo. Pues el año pasado nosotros tuvimos una barra en la plaza y este año pues vamos a tener dos, en previsión de que a las 2 de la tarde quien se quiera tomar un agua o una cerveza no le tengamos que decir que ya no nos queda ni a nosotros ni a prácticamente ningún bar de la zona. Por ejemplo, la zona infantil que se monta dentro del propio campo de fútbol es un área familiar para que con juegos infantiles, con monitores, para que los niños, mientras los padres están en el concierto, puedan estar un rato ellos solos o bien con los propios padres en un ambiente más tranquilo, entretenidos, que puedan tomar una merienda. Es una zona, es un poco familiar infantil. El año pasado funcionó muy bien y este año queremos ampliarla para que tenga más capacidad y que nadie se tenga que quedar fuera, porque el año pasado tuvimos más de 500 niños y adolescentes de menos de 16 años. Y este año esperamos que sean más. La verdad es que a estas alturas, a menos de un mes del festival, empieza a resultar complicado encontrar según qué tipo de alojamiento en Riaza. El campo de fútbol está justo al lado del camping de Riaza y en el camping hay sitios si quieres ir con tu propia caravana o si quieres acampar con tienda. En el camping sigue habiendo sitio por el momento. No es tan fácil ya, bueno, diría que es casi imposible ya encontrar sitio en Riaza, en hoteles, en apartamentos turísticos. Eso prácticamente, por lo que me comentan, está agotado. Sí hay todavía sitio en alojamientos rurales de la zona, quizá no en el propio pueblo, pero a una distancia bastante razonable. Lo que podemos destacar de manera general de este año es que nos hemos internacionalizado mucho más que el año pasado. Este año, de los 6 grupos que van a actuar en el campo de fútbol, 3 el viernes y 3 el sábado, 4 son estadounidenses. Solo 2 grupos son españoles. Lo que destaca por encima de todo es la presencia de Emilú Harris y Rodney Crowell. Emilú, sobre todo, es una diosa del country. O sea, en Estados Unidos es devoción y tiene fans a millones por todo el mundo. Ella ha ganado 13 premios Grammy, o sea, en fin, más 2 que aporta Rodney Cowell a la sociedad, y tenemos la suerte de que en Riaza van a dar el único concierto que van a dar en España. Ellos están ahora en gira porque han sacado un disco nuevo hace como un mes más o menos, a mediados de mayo, de Traveling Kind, que por cierto es un discazo, y están ahora haciendo una gira mundial para la presentación. La gira europea se abre en Riaza y va a ser el único concierto que van a dar en España. El sábado, que es el día que actúan ellos, vamos a tener a un otro grupo americano, US Rails, que bueno, pues es un grupo bastante curioso, porque parte del grupo vive en Estados Unidos, pero parte del grupo hay un par de músicos que viven en Europa. Uno vive en Alemania y son unos tíos que ensayan por Skype. O sea, los ensayos del grupo se conectan todos y tal, y uno está tocando eso en su casa de Alemania, el otro en Estados Unidos y tal. Que luego, cuando ves un concierto en directo, parece increíble que los tíos se vean 3 veces al año, porque suenan
La verdad es que es una super banda, super potente en directo. El sábado, la otra actuación que tendremos, el otro grupo, es la Huercasa Country Festival All Stars Band. Esto es un experimento que sí es novedoso este año. Es una banda que hemos creado específicamente para el festival, con músicos de distintas bandas españolas, algunas tan reconocidas como Los Secretos, como Burning, Tercera República. Entonces ellos llevan meses preparando un repertorio específico para esa noche. Van a juntarse esa noche y esa misma noche, en principio, disolvemos la... No quiero decir que no van a actuar en ningún otro festival ni van a dar ningún otro concierto. La idea, si gusta, es mantener la banda para que el año que viene o años sucesivos vuelvan a tocar, pero van a tocar solamente en el festival. El viernes la cabeza de cartel es una cantante también estadounidense, Laura Cantrell. Ella es nacida en Nashville y formada musicalmente en Nueva York. Allí formó parte de distintos grupos y es más o menos a finales de los años 90 cuando lanza su carrera en solitario. Yo sobre todo de ella destacaría, tiene una voz muy especial, angelical, transmite mucho. A mí es una mujer que creo que va a gustar también. Es la primera vez que viene a España, no ha jugado nunca aunque lleva pues cerca de 15 años de carrera en solitario, más todo lo anterior con otros grupos, no ha tocado nunca en España y será su estreno será el día 10 en Riaza. Y ese mismo día, justo antes que Laura Cantrell, tendremos a All 97s, que es otro grupo que nunca ha tocado en España y que a mí personalmente me parece un grupazo. Manolo, es que no sé si es un poco de formación profesional o qué, pero en cuanto empieza a haber jaleo y va a haber música, se pone a los platos y la verdad es que bueno, siempre es una experiencia bastante alucinante escucharle, porque controla, como hablábamos, es una de las personas seguramente la más en España la que mejor conoce todo el tema de la música americana. Va a haber un taller en ese sentido, degustación de frutas y de hortalizas, y también otra cosa que es muy interesante, que es un huerto ecológico. Vamos a tener, como el año pasado, el menú del festival, que llevará su hamburguesa, tampoco queremos privar a nadie, que llevará su hamburguesa, llevará de pollo o de vacuno, y luego llevará los productos de Huercasa. Estará acompañada con una mazorca de maíz, con unas patatas, con una ensalada de remolacha, y la verdad es que el año pasado la acogida del menú fue estupenda, y este año pues también habrá cerveza artesana, tendremos vino preparado para Emilú, que como dices, sí que según parece ha manifestado cierta preferencia por los caldos de esta tierra. Lo que sí les diría para la gente que no lo conozca, que no haya estado el año pasado, es que tengan claro que este es un festival diferente y que es un festival familiar, que no tengan ningún reparo en venir con niños, en venir con abuelos. Más allá de la música, van a disfrutar de un espíritu distinto. Y yo creo que lo van a pasar, un fin de semana que les va a dejar huella y que van a volver a repetir otros años. Que se animen a venir a conocernos, que no se van a arrepentir.